roedores. No me asombraría. Unos roedores muy grandes. ¡Muy bien, imbécil! ¿Qué? ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Qué espera conseguir el vaquero con un disparo inútil? No es inútil. ¿Entonces no vamos a intentar matarla nunca más? A ti te dio un caballo una coz en la cabeza. Por eso el cerebro no te funciona correctamente. ¿Cómo lo sabe? ¡No importa! Vamos a esperar hasta que consiga las otras piezas. De esta manera conseguiremos todo el premio. Es un tipo muy listo, jefe. Relativamente sí. Vamos, bajemos de este tejado y te compraré un batido.
Vamos, vamos, Laga. Aquí todos somos amigos. Le pido perdón, señorita, pero si fuera tan amable de dejar a un lado esa cerbatana... Si fuera tan amable de darme la segunda piega, señorita Croft. ¿Ven a buscarla? Es un poco tarde para esos juegos. Haz el favor de registrarla. Bien, siempre me tocan los mejores trabajos. ¿Quieres probar en los bolsillos traseros? ¡Ya es suficiente! ¡Basta! Se me ha agotado la paciencia con tanta chiquillada. La piega, señorita Croft. Si pones esto en esa puerta, Pierre, vas a conseguir mucho más de lo que esperabas. Confía en mí. Yo la pondré. Esa sería una de las cosas más tontas que hayas hecho en toda tu vida. Que ya es bastante. Creo que lo agradecerás. Un buen intento, como siempre, señorita Croft. Espera. No digas que no te lo advertí. ¿Qué ocurre? ¿Qué hemos hecho? Con vuestras típicas maneras rimbombantes, habéis puesto en marcha la siguiente fase de la puerta. ¿La siguiente fase de la puerta? Si no me falla la memoria, la puerta se ha realineado por sí sola. Y si no recibe dos piedras en unos breves instantes... Si yo fuera tú, agarraría al Neandertal y correría tan rápido como te permitan tus pequeñas piernas. Au revoir, mon cher.